Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales de Asincrónica, correspondientes al sábado 8 de abril de 2023. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos una clase asincrónica, la cual le vamos a desarrollar en la presente clase con los temas correspondientes que debíamos revisar en el aula que nosotros tratamos o trabajamos diariamente. A continuación les voy a presentar el documento que les voy a compartir en el grupo de WhatsApp, donde se encuentran las actividades correspondientes a ciencias sociales. Ustedes ya pueden observar en pantalla, tenemos básica, superintensiva, ciencias sociales, de fecha sábado 8 de abril del 2023. La tarea número uno dice, responda a las siguientes preguntas. ¿En qué consistió el desarrollo de la gran industria? Ya vamos a ir explicando. ¿Cómo cambió los niveles de la vida la evolución industrial? ¿Cuál fue las características de la burguesía en el ámbito social y económico? La siguiente dice, menciona, ¿qué es el populismo? La siguiente actividad, la siguiente pregunta dice, menciona, ¿por qué se dice que Ecuador es fundador de la Organización de Naciones Unidas, la ONU? La siguiente dice, ¿cuál fue la evolución del socialismo latinoamericano? Y por último, tenemos a inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Mencionas cuáles fueron estos cambios. Esos son los que ustedes tienen que hacer en relación al área de ciencias sociales. Vamos a iniciar con el contenido de los temas propuestos para la presente semana, para el desarrollo de la clase. Vamos a iniciar y vamos a empezar con inicios del siglo XX. Vamos a ver cuáles son las actividades en relación a inicios del siglo XX. En cuanto al desarrollo de la industria, el siglo XX se caracterizó por la consolidación de los avances científicos y el creciente desarrollo tecnológico que se dieron en el siglo anterior y transformaron en grandes potencias a varios países de Europa Occidental y posteriormente también a Estados Unidos. Con el desarrollo de la industria mejoró el transporte y la circulación de mercadería en virtud de los bajos precios que tuvieron gracias a la producción en gran escala. Se aceleró la explotación de yacimientos de hierro y carbón. La industria siderúrgica y química llegaron a ser las más importantes en Europa. Con la expansión económica crecieron también las instituciones dedicadas al comercio y el capital. Tal igual financiero, es decir, los grandes bancos. La gran industria que crecía a finales del siglo XIX transformó las formas de trabajo. Las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a la competencia de las grandes fábricas. De hecho, las grandes fábricas buscaron desaparecer a las pequeñas empresas que se iban formando. Con la gran industria se desarrollaron dos grupos sociales fundamentales. Tales como la burguesía y el proletariado. La principal potencia era Gran Bretaña, el más importante centro financiero del mundo, pero cada vez tuvo mayor competencia de países que también se industrializaron y crecieron, crearon grandes sistemas bancarios. En este caso, podemos mencionar a Alemania y también a Francia dentro de estos procesos. Otra de las características de las sociedades de desigualdad. La burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias en todo este proceso de evolución industrial. Las instituciones financieras y el comercio. El proletariado, por lo contrario, estaba formado por los obreros que laboraban en las plantas industriales y recibían un salario. Se llamó proletariado porque su único capital de trabajo era su prole, es decir, sus hijos. El proletariado vivía en la pobreza y se organizó en sindicatos para exigir a los patrones el pago de salarios más altos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Con el crecimiento industrial se desarrollaron también ciertos sectores en medios urbanos dedicados a la artesanía especializada, el mediano y pequeño comercio y la prestación de servicios. A estos grupos de la población se los llamó clase media. Los cambios en la producción y la migración del campo a las ciudades llevaron a la disminución de trabajadores agrícolas.
Por ejemplo, a principios del siglo XX, solo una cuarta parte de los habitantes de Inglaterra vivía en la producción agraria. La industrialización y los avances científicos y tecnológicos mejoraron la vida de los europeos en muchos sentidos. No obstante, las desigualdades de clase entre burgueses y proletariados eran cada vez más profundas. Las clases obreras recibían salarios mínimos, salarios ínfimos, los niños trabajaban y las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras. Esta desigualdad produjo enfrentamientos que se manifestarían en grandes huelgas de obreros que iniciarían o se desarrollarían a inicios del siglo XX. Eso en cuanto a, también a los procesos que se dieron. Aquí tenemos un pequeño mapa temático en relación al mundo imperial durante los años 1900. Aquí nosotros podemos ver en diferentes colores el proceso o la evolución de determinados imperios económicos que obviamente se fueron formando a partir de la evolución industrial y obviamente también al cese de las hostilidades, de las guerras que se dieron, especialmente de la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra Fría. En cuanto a la expansión de las grandes potencias, con la tecnología y la acumulación de capital alcanzadas, las grandes potencias emprendieron la campaña de apropiación de la mayoría de las cosas por la fuerza, de territorios ricos en minerías y otras materias primas, especialmente dentro de África y también de Asia. Los países colonialistas se apoderaron de países o regiones enteras y los convirtieron en colonias para explotar su población, recursos naturales y la materia prima para sus industrias. Al mismo tiempo, las colonias se convertirían en mercados para su producción. La política expansionista de las potencias europeas se acentuó en la década de 1880. Conservaron sus antiguas colonias y consiguieron nuevas en la colonización de grandes expansiones dentro de los territorios de África, Asia y Oceanía. Pero la expansión trajo grandes enfrentamientos entre potencias. La principal potencia colonial, industrial y financiera fue Gran Bretaña durante este periodo, durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En el Imperio Británico no se ponía el sol, principalmente por su predominio sobre los mares. A inicios del siglo XX, Francia, Holanda y Bélgica, y en alguna medida España y Portugal tenían también extensas colonias. Alemania e Italia pugnaban por conseguir las suyas propias. El expansionismo de Estados Unidos se acentuó durante el siglo XIX, cuando afirmó que su deber era vigilar la estabilidad y la paz en el continente americano. En 1898 le ganó una guerra a la decadente España y le arrebató Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En una década sería la potencia dominante en todo el continente americano. También el quinto presidente, nosotros ya habíamos visto qué es lo que promulgó el quinto presidente justamente para tratar de aplacar todos estos procesos de expansión que tenían las potencias europeas, que decía lo América para los americanos. Prácticamente lo determinó justamente para tratar de detener todos los avances que habían tenido los imperios europeos sobre el continente americano. Obviamente, este precepto también sirvió para seguir aplastando, para seguir dominando al resto de territorios también dentro del territorio, dentro del continente americano, transformándoles a los países o induciéndoles a que se transformaran en países tercermundistas, solo productores de materia prima nada más. En cuanto al colonialismo e imperialismo, la apropiación del conocimiento de la industria y de la tecnología fueron factores que contribuyeron a acentuar las diferencias entre los países. Los colonizadores imponían nuevas formas de vida y de gobierno, además de autoridades y otros controles. Crecieron así los modernos imperios coloniales. Los europeos se creían llamados a dominar el mundo, para llevar el proyecto y la civilización, entre comillas, según ellos. Ese sentimiento de superioridad se expresaba de maneras diversas. Por ejemplo, la discriminación racial fue un arma del colonialismo. Los europeos consideraban que los pueblos colonizados eran inferiores por ser físicamente diferentes y tener culturas y formas de vida distintas a los que se venían desarrollando en Europa.
Al imponer sus costumbres, lenguas y religiones, el colonialismo provocó pérdida de identidad de la gente de las colonias y una dependencia más sutil, pero fuerte, de las metrópolis. Prácticamente todos los procesos que se iban formando, incluso lo que es en el continente sudamericano, tuvieron que ser la evolución, el fortalecimiento en cuanto a las culturas, tuvo que ser abruptamente irrumpido por la llegada de los españoles, quienes inmediatamente impusieron una nueva lengua, impusieron la religión católica y todas las costumbres que ellos trajeron del viejo continente. Eso fue prácticamente una pérdida de identidad de los pueblos y nacionalidades que se encontraban en este sector. Eso fueron prácticamente un retraso para el avance en relación a las costumbres, en relación a las actividades que se venían desarrollando por estos pueblos y nacionalidades que estaban asentados desde un inicio en lo que es el continente americano, los pueblos originarios. A continuación, nosotros vamos a ver la siguiente temática en relación a toda esta evolución de igual manera. Vamos a ver en relación a América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a ver una serie de acontecimientos que también que se desarrollaron. Inicios del siglo. A inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban dedicados a producir y exportar materias primas. Prácticamente seguíamos siendo países tercermundistas, solo productores de materia prima, tales como alimentos y metales. Y hay importantes manufacturas de los países industrializados que hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, transporte y comunicación en Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil. También las deudas de los países crecieron, de este modo se volvieron más dependientes del sistema capitalista mundial, especialmente del sistema capitalista de los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, que hasta hoy nosotros tenemos constantes deudas que a causa de créditos que los diferentes gobiernos sacan, obtienen supuestamente para inversión social. Y esto va acrecentando todo este proceso de deuda que nosotros tenemos hasta la actualidad. Obviamente esto nace a partir de, obviamente, del inicio mismo de la vida republicana de nuestro Estado. Desde ahí nosotros tenemos esta gran deuda que nosotros es bastante complicado seguir cancelando. En ese sentido, Estados Unidos continuó su política panamericanista y consolidó su influencia en el continente. En la guerra con España durante el año 1898, le quitó Puerto Rico, intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en ese país. En los años siguientes, los norteamericanos realizaron actos de intervención y aventuras militares en América Latina, como la ocupación de Nicaragua. Las relaciones entre los países latinoamericanos, en cambio, disminuyeron y en algunos casos se reactivaron disputas territoriales y recelos regionales. Prácticamente igual empezaron siempre, estuvieron, la vida republicana de la mayoría de los países latinoamericanos siempre estuvo convulsionada por la falta de delimitación en cuanto a sus territorios. Bajo el predominio de los exportadores aliados al capital extranjero en los países latinoamericanos, se dieron cambios sociales notables, entre ellos el desarrollo de grupos populares que cuestionaban el poder de las oligarquías. A inicios del siglo habían comenzado a crearse asociaciones de obreros y sindicatos, avanzaron las reformas de corte liberal y surgieron nuevas posturas políticas como el radicalismo. Empieza también a haber una evolución, un cambio radical en cuanto a la estructuración de ideologías políticas, dejando a un lado el capitalismo. En cuanto a la Revolución Mexicana, topamos una vez más este proceso de la Revolución Mexicana. Luego de la larga dictadura de Porfirio Díaz en la segunda, tercera década del siglo XX, se dio en México un proceso de movilización social en el que los campesinos se levantaron en reclamo por tierras y reformas políticas y sociales. Fue una larga etapa en la cual los grupos oligárquicos enfrentaron la insurgencia de grupos populares y también de diferentes medios.
La Revolución Mexicana sacudió a ese país y tuvo gran influencia en el continente, de manera especial en los movimientos agrarios, iniciales organizaciones sociales que se iban periódicamente o paulatinamente formando en este territorio. Se levantaron poderosos ejércitos regionales. El más radical líder de la revolución fue Emiliano Zapata y el más popular, el famoso Pancho Villa. En los años 30, la revolución llegó a su fin y se consolidó en el poder el Partido Revolucionario Industrial, en sus siglas PRI, que gobernó ininterrumpidamente México hasta finales del siglo. Eso en relación con una pequeña cápsula histórica de los diferentes procesos de revoluciones que se fueron dando en el continente mexicano. En cuanto al socialismo latinoamericano, con el crecimiento de los trabajadores y de las clases medias surgieron en América Latina ideas y movimientos de izquierda que propugnaban la justicia social y la revolución. Entre inicios del siglo y los años 30 se fundaron partidos socialistas y empieza a ver esta postura del socialismo en toda la región. En la mayoría de países, la izquierda socialista tuvo mucha influencia en la agitación social, en la cultura y en la educación. Se destacaron muchos ideólogos, entre ellos el peruano José Carlos Mariátegui. La izquierda fue apoyada desde el exterior por el movimiento comunista, cuyo centro era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en sus siglas URSS. Fue así como aparecieron dos tendencias. Por un lado, los partidos socialistas, que mantuvieron principios revolucionarios asentados en la historia de la identidad de los países, sin depender de organizaciones externas, y también los partidos comunistas vinculados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a la Organización Internacional dirigida por Stalin. También tuvo influencia extranjera todos estos procesos de formación de partidos con ideología socialista. En cuanto a la industrialización de todos los países, especialmente a los países latinoamericanos, los cambios económicos y el crecimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de producir en los propios países ciertos bienes de consumo amplio. Aparecieron de este entonces fábricas de textiles y de alimentos. La crisis del año 1929 impactó en la economía latinoamericana y redujo la demanda de sus exportaciones, pero al mismo tiempo dio la oportunidad para que se crearan centros de producción de bienes manufacturados. Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos exportaron solo una parte limitada de su producción. Así se desarrolló la producción local de manufacturas, tales como implementos metálicos, telas, vestidos, entre otros productos que se exportaba, se producía dentro de los países latinoamericanos y se exportaba a las grandes potencias. De este modo, la industrialización se extendió en varios países, especialmente en Argentina, Brasil y Colombia. Se aplicó lo que se llamaba modelo económico de sustitución de importaciones, porque estos procesos de transformación de materia prima obviamente sustituía, de hecho, eliminaba todos los procesos de importación que se hacían. Los países con apoyo de los gobiernos priorizaban la producción de manufacturas para los mercados nacionales en vez de importarlas de Estados Unidos o Europa. A esas tendencias se la denominó desarrollismo. Con el crecimiento de la industria manufacturera, aumentaron también los trabajadores industriales. Ellos, junto a los de los ferrocarriles y otros servicios públicos, formaron un grupo social muy dinámico. La moderna clase obrera latinoamericana, menos numerosa que otros trabajadores como los campesinos, logró gran influencia debido a su nivel de organización que detectaron en todas las estructuras de sus representaciones sindicales. En todos los países surgieron o se robustecieron sindicatos, uniones y organizaciones obreras. Se dieron varias huelgas en reclamo de mejores condiciones de vida y se emitieron leyes de regulación del trabajo y protección de los derechos laborales. A partir de la incursión del desarrollo de los movimientos sociales, también obviamente se da todos los beneficios, todos los procesos que se de mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Obviamente, dando un mayor seguridad, cubriéndoles con determinados beneficios establecidos en las leyes.
En cuanto a lo que se mencionó y que tienen como tarea también Ecuador, fundador de la UNO, de la ONU, perdón, ¿por qué se le conoce a Ecuador como fundador de la Organización de Naciones Unidas? Vamos a ver el por qué. Nuestro país fue uno de los 51 que fundaron la Organización de Naciones Unidas en sus siglas ONU. De esta manera, el Ecuador dio un testimonio de su vocación por la unidad de los pueblos y la búsqueda de la paz en el mundo. El nuestro es un país pequeño que sabe que su fuerza no son las armas o el gran poder económico, por ello se apega a los principios de respeto entre los estados, la solución pacífica de los conflictos y el apoyo mutuo para el desarrollo económico y social. Esos son los fundamentos en los cuales se establece nuestro Ecuador dentro de la Organización de Naciones Unidas. Cuando se fundó la Organización de Naciones Unidas, los países de América Latina tenían gran peso, pues eran un bloque mayor de un tercio de sus miembros. Con el tiempo, a esta organización ha ingresado muchos países y la presencia latinoamericana obviamente ha menorado, es de carácter menor, pero sigue siendo importante dentro de la toma de decisiones en cuanto a los diferentes procesos que se viene desarrollando en estas actividades. Es importante todas estos procesos también que se dieron y la participación no solo del Ecuador, sino de los diferentes países latinoamericanos, obviamente en busca de buscar una salida a conflictos internacionales por la vía de la paz y del diálogo. En cuanto al populismo, ¿qué es el populismo? En medio de la agitación y la protesta social surgieron también otros movimientos políticos en América Latina. Los partidos y organizaciones populistas alcanzaron gran presencia en varios países y llegaron incluso al gobierno, como fue el caso del peronismo o justicialismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años 40 y 50, aunque llegó al poder mucho después. Ya desde los años 30, el APRA del Perú también fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en Latinoamérica. Los populismos impulsaron propuestas desarrollistas como la industrialización para sustituir las importaciones. Obviamente eso mejoró la calidad de vida y la economía de los países, el robustecimiento también de los estados y también un apoyo fuerte a los grupos capitalistas privados. También había esta actividad en cuanto a la inversión privada. Esos son los temas que nosotros hemos tratado, los temas que hemos visto en relación a esta semana, que obviamente nosotros tenemos una clase asincrónica. Ustedes ya saben la tarea que ustedes tienen que desarrollar en relación a ciencias sociales. Tienen toda la información pertinente para poder desarrollar. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Espero que sigan cumpliendo sus tareas y nos estaremos viendo próximamente ya en nuestra aula normal, trabajando en las actividades relacionadas al avance académico. Señores y señores, que tengan una feliz noche y nos vemos en la próxima clase.